Tan gentil. Gracias, Jimena, un gusto como siempre estar aquí. Muchas gracias, Andrés. Permítanos salir, por favor, con este tema que es de un interés directo de nosotros porque hemos estado participando como Bolivia. La cuarta reunión del Gabinete Binacional entre Bolivia y Perú, ya se han establecido ejes temáticos a los que han llegado los equipos gubernamentales. Por ejemplo, un plan de acción para buscar el desarrollo del norte amazónico. ¿Cuál es tu primera impresión de esta cuarta reunión? Sí, se están tratando los temas que ya se habían acordado en la anterior reunión de Lima. Se han visto los avances que se han logrado en cuatro ejes principalmente, ¿no? El tema del desarrollo económico, que tiene que ver justamente con el desarrollo de las poblaciones fronterizas, más que nada. El tema de la seguridad, que tiene que ver también con el narcotráfico, ¿no? Porque ambos países tienen problemas con el narcotráfico y con la delincuencia. Somos productores de cocaína. Bueno, también el tema del medio ambiente, ¿no? La limpieza del lago Titicaca estaba también incluida. Se han hecho ciertos avances y se han firmado nuevos acuerdos. Y claramente el tema más importante y el que más se ha destacado ha sido el tema de la integración física, ¿no? Con el corredor bioceánico, que bueno, pretende integrar a Bolivia y a Perú, obviamente, con Brasil, para hacer un corredor, ¿no? Entre el puerto de Santos en Brasil y el puerto de Ilo. Y para esto también se están firmando nuevos acuerdos. Hay varios participantes, ¿no? Posibles, incluso España hace unos días también se ha manifestado interesado. China también está detrás, incluso Alemania. Entonces vamos a ver cómo se concreta, ¿no? Al final es un proyecto gigante que puede traer muchos beneficios, ¿no? Pero bueno, está un poco tal vez mucha expectativa se ha generado y creo que poco se ha avanzado. Precisamente el corredor bioceánico tuvo un trabajo especial por ser un proyecto que reúne también a países como Brasil, Paraguay y obviamente la posición de Bolivia nos hace, ¿no?, como el centro de todo esto. Sí, claramente Bolivia en su posición geográfica siempre ha tenido esta vocación, ¿no?, integradora. Ya desde los años 50 se hablaba del país de contactos en la diplomacia boliviana y es así, ¿no? Es un elemento que no se ha sabido aprovechar al máximo porque es un tema obviamente que tiene mucho que ver con el tema geopolítico en las relaciones y en la administración de las relaciones internacionales, pero que todavía está pendiente, ¿no? Entonces hay que impulsarlo, hay que tratar de sacarle provecho y realmente explotarlo, ¿no?, para beneficio de Bolivia. Andrés, a propósito, el presidente Evo Morales pidió dimensionar a los ministros peruanos y por intermedio de ellos al pueblo del Perú la importancia que va a adquirir Ilo, el puerto de Ilo, apenas entre en funcionamiento el corredor sudamericano. Sí, para Bolivia es sumamente importante diversificar nuestros accesos, ¿no?, al mundo a través del mar. Dependemos demasiado de los puertos chilenos, más del 80% de nuestro comercio pasa por puertos chilenos. Cuando sacamos el tema del gas, así se puede establecer la gran dependencia que tenemos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante empezar a migrar, si se quiere, hacia el puerto de Ilo. Y lo que falta ahí es obviamente una logística, ¿no?, que vaya de ida y de vuelta, porque cuando los transportistas llegan hasta Ilo y despachan su carga, no tienen carga de vuelta, ¿no? Entonces, obviamente no les conviene, ellos prefieren ir a Arica, donde siempre hay algo con lo que volver y es más rentable. Entonces, eso es lo que falta, ¿no? Más movimiento, que las empresas navieras empiecen a trabajar más en Ilo y naturalmente una inversión importante en el mismo puerto para que le dé las condiciones del calado y de las mismas condiciones para el trabajo, ¿no?, las faenas portuarias. Ahora, que la mediterraneidad de nosotros nos ha obligado a utilizar los puertos chilenos. Hay muchas explicaciones desde el sector de los empresarios, por ejemplo, las condiciones de los puertos chilenos contra las condiciones que ofrece Ilo. ¿Qué es lo que ha pasado más allá? Porque vamos, tenemos el comodato del puerto de Ilo desde 1992, perfeccionada el 2010, pero en todos estos años que no se haya avanzado y que el transporte pesado todavía insista con los puertos chilenos.
Sí, es principalmente por esta razón que te digo, ¿no? La logística de ida y de vuelta no es tan atractivo para los transportistas, pero por otra parte también desde 1992, en un principio era el tema de la accesibilidad, ¿no? El camino hasta ahí no era tan expedito ni estaba todo asfaltado, entonces obviamente eso era un elemento. Pero bueno, otro es que prácticamente Arica se ha convertido o está, ¿no? en la mente de los bolivianos como el puerto natural, ¿no? Y esto ya desde la colonia, básicamente. No solo por su cercanía geográfica, sino porque Chile le ha dado las condiciones para que sea, ¿no? Un puerto que realmente sirva para nuestro comercio. Pero en el último tiempo también ha quedado chico, ¿no? Es decir, no abastece ya al crecimiento importante que ha tenido el comercio boliviano en los últimos años y por eso se necesita urgentemente tener otras alternativas. Y bueno, Hilo es sin duda una muy buena opción y ojalá que estos nuevos acuerdos también impulsen eso y finalmente se hagan las inversiones necesarias, ¿no? Para darle las condiciones. Bueno, se dio un acuerdo entre Bolivia y Perú sobre un régimen especial de tarifas rebajadas, ¿no? Para la carga boliviana. Se trata de un 30% de descuento que gozará el comercio boliviano a ultramar en Hilo, sobre la base de los acuerdos intergubernamentales que hablábamos. ¿Es una importante acción que puede influir de alguna manera o el Perú está demostrando, digamos, cierta apertura de buenos lazos de amistad? Todo lo que dices es cierto y efectivamente puede ayudar, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo más importante es que existe un flujo de ida y de vuelta. Mientras no exista eso, no va a ser posible, porque obviamente se trata de ganar, ¿no? Dinero y en el día a día los transportistas no están de acuerdo con esto. Ahora, obviamente me faltaban también ciertas medidas como estas que se están tomando para hacer que el régimen de administración y la legislación que se aplica en Perú pueda ser favorable, ¿no? Y además por lo menos competitiva con lo que tiene Chile. En ese sentido faltaban ciertos ajustes, efectivamente, creo que se está avanzando en eso. Y bueno, vamos a ver cómo se explota también. Otro elemento que un poco me había olvidado es el tema de que en el puerto de Hilo nos dieron efectivamente muchas facilidades para desarrollar un polo industrial, ¿no? Un espacio de industria, pero no un puerto comercial, ¿no? Que es tal vez lo que más hubiésemos querido en ese momento y le daría tal vez a Hilo un impulso más fuerte para que los bolivianos migremos ahí, ¿no? Entonces eso tal vez también habría que incluir en las negociaciones ahora que estamos hablando más de cerca con el Perú, de cara a lo que va a venir, ¿no? Y estoy hablando también de las negociaciones que podemos tener con Chile. Bueno, y das paso al siguiente tema. Yo dije al principio un tema que nos atañe directamente. Perú, Bolivia se dio hoy. Otro que nos atañe ya al corazón de todos los bolivianos es el tema del mar. Ayer el diario La Tercera publicó un reportaje en el que se revela las minutas secretas del último esfuerzo entre Piñera y Evo Morales por una salida al mar. Ese es el titular del diario La Tercera. Sí, sorpresivo, sorprendente y realmente. Más que nada porque en ese momento las relaciones estaban muy tensas, ¿no? Si recordamos, justo poco antes de que eso suceda, habían arrestado al general Sanabria, al ex antidrogas, en Panamá, en un operativo entre la DEA y los carabineros de Chile, lo cual generó mucha molestia. Después Evo Morales, en marzo de ese año, el 2011, anunció por primera vez que iba a demandar a Chile. Y después de eso, arrestaron a 14 soldados bolivianos cerca de la frontera, ¿no? Y todo eso generó, obviamente, una tensión muy fuerte en ese momento, en la cual veíamos declaraciones muy, muy airadas de ambas partes, pero por eso mismo sorprende que durante ese tiempo de tanto ataque y contraataque se estaba negociando por debajo, secretamente. Estas minutas que ahora lo revelan, un acuerdo que si bien no incluía la soberanía, me parece bastante interesante, ¿no? Y demuestra también que se puede negociar, ¿no? Porque ahora Chile dice no es posible, no hay manera de negociar con Bolivia,
pero esto es una clara muestra de que sí es posible y lo han hecho estos mismos presidentes, ¿no? Piñera y Morales, que si bien lo hicieron secretamente y en medio de una riña en los medios, es posible, se puede negociar y se puede además ser creativos, ¿no? Porque el acuerdo al que estaban por llegar también tenía sus elementos que, digo, pueden ser el paso de medio camino, como ellos mismos habían dicho, para resolver realmente el problema, ¿no? Hablaban de un enclave costero y un polo portuario industrial sin soberanía. El presidente Evo Morales, en una entrevista en el periódico El Deber, dijo: nunca se habló de soberanía, sí, de autonomía. Sí, bueno, lo que dice la versión de La Tercera es un territorio en comodato al norte de Arica, la playa de Las Manchas, y otro, un polo industrial más al sur, cerca de Iquique, o tal vez en Mejillones, ¿no? No estaba exactamente definido dónde, pero eran dos puntos por los cuales Bolivia habría tenido muchas facilidades para salir al mar. Y el proyecto además incluía la administración del ferrocarril Arica-La Paz y de la carretera Arica-Tambo Quemado. Y además, bueno, Bolivia había solicitado que se le dé un muelle en el puerto de Arica. Entonces era un paquete muy interesante, que me parece creativo y me parece un primer buen paso que se podría dar para una negociación, que habría que tomarlo en cuenta, ¿no? De alguna manera lo han querido sacar ahora, además, porque Bolivia estaba presentando su contramemoria en La Haya, ¿no? Sí. Y es una forma de distraer la atención, ¿no? Porque sale esta bomba, ¿no? Sí. Mediática de unas minutas secretas al mismo tiempo que Bolivia presenta su contramemoria en La Haya. Lo mismo que sucedió cuando Bolivia presentó su dúplica en el tema del mar. Y arrestaron en esos mismos días a 9 mártires. A los héroes, ¿no? Sí, en la frontera. Y también para distraer, ¿no? Porque cómo suceden esas cosas justamente de manera simultánea. Entonces uno llega a entender o se da cuenta que hay una intencionalidad mediática, ¿no? Para distraer la atención mientras Bolivia hace algo respecto a los juicios en la corte. Chile arma algo que distraiga la atención. Entonces eso ya se ha repetido y es claramente la intencionalidad en este caso, porque además la demanda o la contramemoria tenía que presentarse hoy, lunes, pero se adelantó y se la presentó el viernes, ¿no? Y la noticia salió el domingo, ayer. Entonces es clara la relación, ¿no? Que hay entre un evento y el otro. Ahora, pocos saben que el 2011, poco después de que Bolivia amenazara con judicializar su aspiración marítima, los presidentes Piñera y Evo Morales designaron a dos emisarios para llevar adelante las conversaciones secretas tendientes a lograr un tratado de integración y desarrollo que mejorara la calidad marítima de Bolivia por territorio chileno. Esa es la información que lleva la firma de Francisco Artaza. Sí, sí. Es bastante precisa respecto a lo que se negoció y eso llama la atención también, porque ¿de dónde saca La Tercera esa información que obviamente es reservada, ¿no? Y además que la publica? Es realmente llamativo. Los negociadores eran Walker San Miguel, como dice ahí, y Jorge Bunster de Chile, ¿no? Ambos empresarios, bueno, abogado el boliviano, alejados de la política directamente, en términos no eran diplomáticos, ¿no? Y eso dice también la publicación, eligieron estos perfiles para que ambos gobiernos puedan decir o desconocer que se trataba de una negociación formal, ¿no? Y decir que no era algo de ellos, ¿no? Y bueno, hasta ahora el gobierno de Bolivia no lo ha desmentido, ¿no? Entonces, bueno, podemos presumir que es cierto. Pero como digo, es un elemento en todo caso positivo, porque muestra que sí es posible negociar entre Chile y Bolivia este tema y además proponer propuestas que realmente puedan ser factibles, realistas y resolver el problema, ¿no? En un medio camino. No estamos hablando de soberanía efectivamente, pero en algún momento en la misma publicación habla de un horizonte con soberanía, ¿no? Es decir, un medio camino ahora, esto, pero para pensar en el futuro ya en algo más concreto en términos de soberanía.
Fueron 4 meses de conversaciones, las gestiones fracasaron, pero lo que se discutió en ese momento, para algunos diplomáticos chilenos y bolivianos, ¿podría servir de base para una nueva aproximación post fallo de La Haya? Sí, eso es lo que yo planteo, me parece que es así. Sin duda que esto demuestra que sí se puede, y además era una intención de parte de Chile por evitar que Bolivia llegue a la corte, ¿no? Porque recordemos que Evo Morales había anunciado la demanda, pero ante el fracaso de estas negociaciones la demanda continuó y llegó finalmente a ser una realidad, ¿no? Chile quiso evitarla con esa negociación, pero no pudo. Y otra cosa muy llamativa es que, bueno, en el acuerdo de todo lo que habíamos hablado, ¿no? El territorio en comodato, el polo industrial, las facilidades en el tren, en la carretera y en el puerto, eran todas concesiones para Bolivia, facilidades para Bolivia. Para Chile no hay nada. Lo único que dice la versión de La Tercera es que Bolivia habría levantado el veto para venderle el gas, ¿no? Pero nada más, ¿no? Y por eso también llama la atención, porque en una negociación se supone que ambos tienen que ganar, ¿no? O uno tiene que ofrecer para que el otro, o sea, es decir, dar para obtener, pero en este caso era básicamente que Chile daba bastante y Bolivia tan solo una cosa, ¿no? El tema del gas. En las próximas semanas, lo más pronto se espera que se pueda conocer el fallo de La Haya sobre la demanda interpuesta por Bolivia en contra de Chile para negociar la salida soberana al mar. Sí, sí, estamos cerca y eso también un poco que llama mucho la atención por el momento en el que esto sale, ¿no? Tal vez es un guiño, una señal que da Chile para enmarcar las negociaciones en esta línea, ¿no? Y claro, obviamente hacen mucho énfasis en que no se estaba hablando de soberanía, la soberanía no estaba sobre la mesa, pero también se dice que era una solución de medio camino con un horizonte de soberanía. Entonces, por ese lado sí es algo positivo, que lo quiero destacar, y que no habría que verlo tampoco como que Evo Morales quiso entenderse, porque eso también he leído de algunas reacciones, entregándole a Chile algo, ¿no? Sin realmente asegurar que Bolivia obtenga una salida soberana, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho que decir, pero obviamente esto parte de una especulación que hace y que levanta mucho polvo y que distrae la atención de lo que realmente estaba pasando en ese momento, te digo, de la contramemoria que presentó Bolivia con una demanda reconvencional, es decir, una contrademanda en el tema del Silala, ¿no? Estamos pidiendo ahora que la Corte reconozca la soberanía de Bolivia sobre los canales artificiales y los mecanismos de drenaje que están construidos en el territorio boliviano. Y eso le da una vuelta al caso, al proceso sobre el Silala, porque ahora la Corte ya no solo va a tener que evaluar el tema planteado por Chile, sino también este nuevo tema, que además va a definir realmente quién tiene la razón o quién tiene derecho, ¿no? Bolivia alega que Chile no tiene ningún derecho sobre las aguas que han sido desviadas. Y es claro, eso es lo que claramente va a tener que decir la Corte, ¿no? Si las aguas han sido canalizadas, no es posible que Chile pueda tener derecho sobre las mismas. Entonces, bueno, es un tema que va a dar mucho que hablar, pero que Chile ha querido distraer la atención con todo esto, ¿no? Y en cierta forma también lo ha logrado. Muchas gracias, Andrés, por venir y tocar estos dos temas que son directamente de interés de los bolivianos. Gracias, de verdad. Claro que sí. Las gracias a ti, Jimena, como siempre. Un gusto. Un gusto. Vámonos a la pausa, por favor, aguárdenos unos segundos. Vamos a hablar de un seminario muy importante sobre gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Es una iniciativa de...